Good morning, fifth grade. Okay, guys, listen to me, please pay attention. Okay, guys, fifth grade. Okay, fifth grade. If you remember, we are talking about the right side. Okay, there are different road signs. For example, we have no left turn, crossroad ahead, a maximum speed, a two-way traffic ahead, and no waiting, no stop, no overtaking, no entry, no motorcycle, no cycling, wild animals, and more. Hay demasiadas o muchísimas señales, tanto del camino como del tránsito, que sirven para ayudarnos a para dirigirnos de una manera correcta en las calles o en las vías donde nosotros nos dirijamos, okay? Okay, guys, and now you need to draw three road signs. Por favor, dibuje tres señales. And now we are going to talk about in science the parts of the plant. Okay, guys, the part of the plant are flowers. The flowers helps in reproduction. And we have the leaf that ferns the photosynthesis. Fruit protects the seeds. And the stem supports the plant and roots absorb water and minerals. Okay, chicos, como pueden notar, las partes de las plantas se dividen en flores que se encargan de, de ayudar a la reproducción, las hojas que se encargan de la fotosíntesis de las plantas. La fruta protege la semilla, el tallo es el que da el soporte a la planta y también tenemos las raíces que absorben las aguas, el agua y los minerales y todo este equipo de raíces se le llama root system o el sistema de raíces. Okay, guys, and now you are going to draw and write the parts of the plants. Remember, please send the test in my email. Inglés.abapadre@gmail.com. Thank you for your help me ground, say the plant. Vemos pues que la plantita está diciendo gracias por ayudarme a crecer y hay que cuidar las plantas. Okay, guys, have a nice day and see you on next week.